ustedes querían una bromita para ahorita, para el mes de Halloween, pues la vamos a hacer. Hoy no le tocó a mi mamá, hoy le tocó a Emi. Vamos a ver si nos sale la broma. La estoy planeando hace días con Mema, ¿no? Porque Mema, prácticamente Emily piensa que yo dejé a Mema en la casa. Sí, son las que 10 de la noche. Pero lo voy a llevar a la casa. Emily tiene que estar en el cuarto ahorita, ya encerrada. En el cuarto ella. Y yo voy a enseñar a meter a Mema en el cuarto. Voy a meter a Mema. Hay un cuarto solo donde no hay nada. Y entonces Emily siempre la ha tenido miedo a ese cuarto. Porque solo y que yo no quiero. Entonces Mema se va a meter ahí, va a hacer ruido, le va a pegar a la puerta. No. Bueno, va a ser, vamos a hacer de todo. Todo más, encima, más encima las psicosis que le han metido a Emily, que han asustado, sí, en la casa. Es que Emily siempre está psicosida, que ahí asustan. Entonces vamos a aprovechar eso. A Mema le va a dar hasta una máscara. Mema lo va a meter en ese cuarto para que asuste allá, que le pegue a la puerta. No, no, mejor que vean el video. Bueno, vean el video. Vean el video y le vamos mostrando poco a poco. Carlos ya me escribió, mijo, que le pegara dos golpes a la puerta para ver si Emily se mosquea o algo. Bueno, pasaron 2 minutos desde que toqué la puerta esta. ¿Puede creer que la china no se ha levantado? Carlos me dijo que tocara la puerta de la habitación de ella. Entonces, vamos a ver. Siga. ¿Cómo? ¿Qué? No. ¿Qué pasó? ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¿Qué pasó? ¿Estás asustando? ¿Qué pasó? Marica, no me tocaron la puerta. ¿Pero cómo así? ¿La tocaron? Marica, ¿yo soy el que ha acostado? No, marica, tocaba la puerta. No, ¿yo soy el que ha acostado? Los psicosis, sí, porque cada rato está que la asustan y la asustan y la asustan. Yo no escuché nada y desde hace rato ya no despierto. Vale, das otra que la pasa diciendo que es que la pasan asustando y eso. Ay, sí, tan toche, ¿no? Usted la que pone a decir por su puta pieza. Ya me acabo de escribir, Carlos, me dijo que Emily está ya entretenida porque está que se caga, la china le está haciendo así, ay, le está haciendo así. Entonces voy a ir escondidas a meterme a la habitación de ella. Entonces, vamos, acompáñenme, como dicen los youtubers. Vamos, síganme, síganme, por favor. Esta puerta tiene su truquito porque suena. Esa es la habitación. Ella está ahí en la pieza. Esta puerta también tiene su truco. Yo no le metí miedo, yo escuché paso y ya. Emily, por Dios, si yo he escuchado hasta que suena la escalera.
Como la vez que la perra gritó así, bueno, apareció. O chilló el perro, la asusta. Pero es que imagínate. Ustedes que son más dramáticos, ustedes son más dramáticas que escuchan cualquier man. ¡Ey! ¡Ya me están asustando! Yo supo, yo van a hacer salir de esta casa. Yo grito eso y veo las cámaras y veo que no hay nadie, pues me asusto, imagínate. De pronto fueron los gatos que estaban huyendo y murieron la puerta. Yo cuando arriba, vamos, que ya tengo eso, vamos, acompáñanos. Escuchamos un poco de terror. Vamos. Vaya, puta, que tengo sueño. Yo también tengo sueño. Por eso, vamos, nos vamos a acompañar, amigo. No me va a asustar, vamos. Me va a asustar a mí. ¿Usted la que está escuchando? Mima en el sueño, porque tiene más cara dormida. Escucharía que la están llamando, tocando. Vamos, 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 y se acuestan. Toche, ¿dónde? Ay, me toca a mí dormir en la colchonetica porque esta Toche me sacó de allá de la cama. Que la llamaron. Yo la llamó, le escribo por el WhatsApp y le digo. Pero es que como al celular el WhatsApp ese no llega ni los mensajes. Sobre pues todo, yo la llamo. Sobre todo nosotros vamos a levantar a esta hora a tocar la puerta. Vamos, vamos, que estoy acá, miren. Que estoy acá y no me han asustado desde hace rato. Pura psicosis suya, vamos. Listo, ya, me voy a dormir. Dulce sueño. Mira, hay una cámara arriba. ¿Estás llegando, mi mamá? Sí, está llegando.
Me hago con esta de allá arriba y otra que está por ahí. Y el detrás del zapato. Usted sabe que estamos en el mes de Halloween. Ay, que tenía. La cara. Tiene toqueada la introducción que hizo Orenga. Ya luego nos quitamos, pero con mi mamá. ¿Listo?